Soy Estela Duque, directora de Taller de Vida, un centro de desarrollo psicosocial que trabaja en Colombia con víctimas de violencia sociopolítica, en especial con niños, niñas, familias y comunidades que han sufrido su impacto desde la resiliencia desarrollado con las artes expresivas y un enfoque de derechos humanos. Y ahora estamos centrándonos en el tema de violencia sexual contra niños y niñas, prácticas abusivas, y hemos invitado a la ONG Paicaví de Chile a acompañarnos en este proceso porque somos parte, unidos, de Family Forever in Chile. Hay consumo problemático ahí de bebidas, alcohol. Y cuando hay alcohol de por medio, se distorsiona el consentimiento. Buenos días, mi nombre es Iván Zamora, director de la ONG Paicaví de Chile. Nos dedicamos a la protección, defensa y promoción de los derechos de los niños y niñas, en particular lo que tiene que ver con maltrato infantil, abuso sexual, explotación sexual contra niños y niñas y un programa de adolescentes y niños que presentan práctica abusiva hacia otros niños. Estamos acá en Colombia con Taller de Vida para desarrollar una primera etapa de formación a distintos actores de Colombia en lo que es la metodología para intervenir y trabajar en la prevención y en la primera atención de estos niños y niñas que abusan de otro o presentan prácticas abusivas contra otros niños. Buenos días, mi nombre es Diego Fernando Tupaz Pastás, pertenezco al pueblo indígena de Los Pastos en el departamento de Nariño, en la frontera con el Ecuador. Soy músico tradicional de mi cultura, vientista, percusionista, pedagogo desde hace 11 años con primera infancia y practicante de la carrera de Derecho. Como indígena creo que es un tema necesario y urgente en las comunidades donde afrontamos también estas problemáticas y donde escasean las herramientas de abordaje de las problemáticas en menores, sobre todo de prácticas abusivas sexuales, donde si bien la cultura es importante, pero también puede generar algunas dificultades al momento de hacer una atención integral. Nuestro reto como indígenas es que todo el apoyo, el conocimiento psicosocial de atención y acompañamiento en las prácticas abusivas sexuales pueda llegar a las poblaciones indígenas e interlocutar con sus manejos que tienen de medicina ancestral, su práctica de equilibrio espiritual a través del jaibanismo o el chamanismo, por ejemplo, en el caso de las comunidades en Mbere. Buenas tardes, mi nombre es Lina María Martínez, docente de la Institución Educativa Compartir las Brisas, y este curso me pareció muy interesante porque nos brinda estrategias y teorías acerca de cómo abordar los problemas de abuso sexual en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Hola, mi nombre es Marcela Ramírez. La impresión que me llevo hoy del taller es que es muy importante para aplicar estos aprendizajes que tuvimos acá en nuestro diario vivir como mamás, como personas de la comunidad. Soy Margarita Camargo Vargas de la Institución Educativa San Fernando, agradeciendo estos espacios de aprendizaje y reflexión de temas tan importantes para un mundo mejor y especialmente para nuestros niños. Bueno, mi nombre es Marta Lucía Flores, trabajo como, o me desempeño como directora de la Corporación Sirviendo con Amor. Todo lo que nos ha dejado esta capacitación me sirve sobre todo por las estrategias y herramientas que nos han dado para poder trabajar con los niños y las niñas desde otra mirada. Soy Gloria Angulo Tapia, de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado Cualico. Me gustó de este curso la oportunidad de aprender nuevas herramientas para el abordaje y la prevención de prácticas abusivas sexuales en niños, niñas y adolescentes. Hola, soy Sergio de los Ríos, agradecido por abrir la discusión a estos temas y nada, gracias.